Están todas esperándote. Vamos. Bueno, campero, lo primero es que paséis un feliz martes, que todo salga de lujo. Y ya estamos aquí en la finca de. Mirad ahora de día, campero, si no se ve, si no se ve mejor. Ayer tarde vino la autorización de la finca esta y esta mañana a primera hora ya estábamos. O sea, no hemos venido para acá. Mirad, campero, ahora de día, si se ve el corte del bancal. Que han hecho aquí para meterse. Allá en la punta aquella hay otro pelado como este. Allá en la punta aquella hay otro. Hemos traído, vamos a darle lo primero de todo, campero, que vamos a hacer. La Marta va a ir a darle una vuelta con los perros a todo esto. Yo, mira el piso de los conejos. Entonces, justo me estaba fiando yo en eso. Estos son de los conejos. Mira. Los pisadillos de los conejos. ¿Y este de qué bichillo es? Mira. Eso, algún, o sea, me rato. Los pisadillos son de los conejos. Bueno, camperos, pues vamos a la faena. Mirad, aquí están todas las materias, pero esto hay que limpiarlo. Todo esto hay que limpiarlo todo, esto. Lo primero del toque que vamos a hacer va a ser darle una vuelta con los perros por todo eso para encerrarlos los que haya y una vez que los perros hayan encerrado, pues empezar a meter hurones y a sacar. Esta finca tenemos que hacerla con los bichos. Esto aquí con las jaulas, pondremos jaulas también, pero lo primero de esto, vamos a ver todo lo que podamos hacer con los bichos y ya luego. Y luego empezamos con las jaulas. Hemos traído estos dos nuevos, no los vamos a echar todos. Hoy echamos dos, mañana echamos otros dos. Artillería pesada. Estos van a salir como un mixto, los perros. Ya. Coge las cadenas. A la cara de arriba y ya seguimos tocando el bolívar. Si no va, para. Ata los primeros. Mira mi cosa. Vale. Vale, sereno. 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 Toma esto, vale. Toma. Mira el bicho. Sereno. Están fuertes, pincho, los perros, ¿eh? Súbete ahí para arriba y ya te lo suelto yo y lo llamo. Vale. Oye, ¿te vas a despedir o sigo grabando? No, voy. Ah, vale. Venga, vamos.
camperos de meter los bichos, primero vamos a dejar que los perros andurren todo esto y si hay algún conejo que nos pierda. Y ya ahora que estén enterrados. Estos agujeros se comunican, estos con eso sí, se tienen que comunicar. ¡Ay! ¡Otín, otín, otín! Чайте бунда шума. Si se muy chiquito. Es que tiene 6 meses. 6 meses, 6, 7 meses tienen los perros. Mira, mira, este está oliendo ahí, es que mira lo que hay. ¿Estos han estado aquí peleando los conejos o qué? ¿Eh? Esto es la perufilla de la... sí. ¿Han andado de gresca o algo? ¿Algún bicho? Pero no preocuparse, camperos, que aprender van a aprender. Lo más importante es querer y esto quiere. Hay que dejarlos que los corran. Que den canallas para allá, ¿no?
Sí, cuando van corriendo, Pencho, los ves que a veces tropiezan y todo. Son chicos. Madre mía, se tiran sin conocimiento. A ver si me voy a caer otra vez, ya me he caído. ¿Te ha caído? Ya lo vas a ver luego en el vídeo. Pero no soltar el móvil. Ese es el canelo, el de ahí abajo. Aquí sí es sereno. Es que juntos sí, pero separados no te creas tú que. Ahí va los perretes. Ahí va, muy bien. Bueno, camperos, pues voy a dejar aquí a la Marta que andurre todo esto para allá y para acá y voy a empezar a limpiar. A limpiar madrigueras, ahora hay que limpiar todas las madrigueras para que no se nos. Para poder poner las redes y poder meter los bichos. Ya que los perros, pues sí. Con lo que están haciendo, son críos, son dos cachorros, tienen 6 meses, entre 6 y 7 meses tienen los perros. Pero ellos hacen su papá. Ahora si levantan algún conejo y lo encierran y lo llaman y todo eso, pues se les saca y en cuanto ellos muerdan un poco y los toquen, enseguida se pica. Para hacer un perro bueno, campero, primero hay que enseñarlo. Hay que echarle muchas horas y enseñarlo. Pero los perros, la raza que vienen es muy buena. Mira, perros cazan, por lo menos buscan. Ahora hacen falta que levanten y que encierren. Pero mira, ya como saben siempre, por dónde andamos nosotros, ¿eh? Sí, sí. Lo más importante es no dejarlos que se vayan. Ellos no se pierden, ¿no? Ay. En cuanto levanten alguno y le echen mano, que lo cojan ellos, ya está. Bueno, campero, pues vamos mano a la faena. Siempre, siempre para arriba. Es sereno, es sereno.